¿Me da su nombre, señor? Sí, mi nombre es José, tengo 55 años y mi profesión es, o mi trabajo, mi oficio es electricista. Vivo en la ciudad de Santa María, California, y fui invitado a este taller. Antes de venir al taller yo era un hombre incomunicativo, un hombre inseguro y tímido. Vamos a comenzar una vez más. Dígame, vine al taller con mi hijo. Okay. ¿Y por qué vino al taller con su hijo? ¿Sí? Ok, aquí vamos a regresar. Okay. Ahora sí, nuevamente, señor, dígame su nombre, su edad, de dónde viene y su profesión. Sí, mi nombre es José, tengo 55 años de edad, vengo de la ciudad de Santa María, California. Vine a un taller en compañía de mi hijo y antes de venir a este taller yo tenía problemas de comunicación con él y con el resto de la familia y tenía también el problema de la timidez, ¿verdad? La inseguridad. Y en este taller, ¿verdad? Yo encontré lo que yo necesitaba. Ahora soy un hombre amoroso, comunicativo, seguro. ¿Cómo es su relación ahora con tu padre después de los talleres? Es mucho mejor. Es como, wow, ¿verdad? Estoy muy emocionado de que ahora sí los comprendamos realmente. Nos conocemos nosotros mismos y eso nos da el impulso de tratar con amor, de comunicarnos, ¿verdad? ¿Algún día pensaste de que ibas a vivir esa relación con tu padre? Honestamente, no. Aunque sí lo deseaba. Realmente sí lo deseaba, pero no hallaba cómo. No me ponía a pensar cómo lo voy a lograr. Y realmente con ese taller es algo que me llena de esperanza, porque este taller sí es algo que transforma, algo que ayuda, que apoya a un ser humano a descubrirse y a tener mejor relación. Con mi papá y yo hemos logrado eso. ¿Cómo se siente ser un padre más padre? Me siento excelente, lo mejor. Yo recomiendo a todos los padres, ¿verdad?, que tengan problemas de relación con sus hijos, que les demuestren su amor ahora, porque un día lo van a lamentar. Vamos de paso por esta vida y necesitamos vivirla, ¿verdad? La felicidad es el amor. Bueno, es para con nosotros. Felicidades, Dios los bendiga. Igualmente. Felicidades. Gracias.